Tito, pues está hablando Martín Lustó allí en Juntos por el Cambio. Están haciendo una pregunta en este momento allí, que no se escucha bien, por cierto. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Mira, son momentos como suele ser lo habitual de rumores, pero todavía no tenemos los datos oficiales. Somos siempre muy respetuosos de lo que decide el ciudadano con su voto en este día y estamos esperando, como todos, los datos oficiales. Hola, ¿qué tal, Martín? Acá Lucas Agosta para Radio Milenio. Buenas noches. Bueno, siguiendo un poco con un poco los números que se están manejando, este espacio hizo una muy buena elección en 2015, en el 2017. Te quiero preguntar, ¿qué sería para ustedes una buena elección esta noche, tanto a nivel ciudad como a nivel nacional? Mira, nuevamente, primero queremos ser muy respetuosos de los tiempos. Dentro de 15 minutos vamos a empezar a tener datos oficiales. Y eso es lo que estamos esperando. Con respecto, creo que ya lo dijo el jefe de gabinete, nosotros estamos, por lo menos por los datos muy preliminares que van llegando, satisfechos con la elección y aguardando, como dije, los números definitivos, que empiecen a llegar los números oficiales. Las informaciones que surgen preliminarmente, se habla de una ventaja o de un triunfo de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires, pero menor a la de las últimas elecciones. Quiero saber si esa, en principio, diferencia más reducida que lo que fue en la elección anterior, los preocupa y o si se trata de un partido amistoso, como dijo el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. No, mira, primero, ¿cómo estás? Yo entiendo, estamos todos ansiosos, acá ustedes, nosotros, y todo el mundo desde sus casas esperando el resultado. No queremos especular con resultados. Nosotros estamos satisfechos, creo que además fue un muy buen proceso electoral, creemos que la carga de datos va a venir muy rápido, y ahí vamos a empezar a tener las cifras oficiales, pero queremos ser muy respetuosos de eso. No hay demasiado todavía para comentar en términos de datos. Nos encantaría, y como dijiste vos, nosotros tenemos un sistema que tiene dos y a veces tres vueltas. Esta es una primera vuelta. Lo que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires es un nivel de participación un poco superior al que hubo en la elección pasada. Todavía estamos esperando esa cifra del nivel nacional y sabemos que es una primera etapa en donde después, en virtud de lo que ocurre, la ciudadanía mira otra vez, vuelve a elegir, mira el escenario, vuelve en función de la elección ya más definitiva a tomar decisiones nuevamente, y eso es lo que tenemos que aguardar. Sí. Buenas noches, Fernando Fracchelli de la Televisión Pública. Para Martín y para el resto también. ¿Cómo piensan que va a ser el día de mañana? Salga como salgan los resultados. ¿Cómo imaginan el día lunes? Y además, ustedes son candidatos a legisladores nacionales, algunos ya son diputados nacionales. ¿Cómo imaginan si es un congreso polarizado el que también el que ustedes van a tener que llevar adelante? No sé si alguien quiere responder. Sí. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Mirá, todavía estas elecciones no arrojan cantidad de legisladores, tal cual te decía Martín recién, va a haber que tener paciencia. El día después, trabajando, esta es una elección, tenemos 70 días para las próximas elecciones, así que vamos a seguir trabajando como se vino trabajando, exhibiendo nuestras propuestas y esperando, en cuanto a tu pregunta, la composición del Congreso, que la van a dar las próximas elecciones y no estas. Buenas noches, Nicolás Gallardo de CNN Radio. Pregunta para Lustó. Por un lado, con referencia a si existe el funcionamiento óptimo o no del recuento de votos provisorio, en el marco de especulaciones que se tuvieron tanto en la previa como también ahora en el transcurso de este proceso, como así también qué tanta implicancia tiene las elecciones PASO para el oficialismo. Por ejemplo, Elisa Carrió relativizó la cierta importancia que pueda tener esta elección y apuntó directamente a octubre. ¿Qué tanta implicancia tiene este resultado de hoy o que se puede conocer efectivamente en las últimas horas de este día o bien mañana? Gracias. ¿Qué tal? En primer lugar, todas las elecciones son importantes, ¿no? Porque la ciudadanía nos está diciendo algo. Nosotros durante las campañas hablamos, también lo hacemos con nuestra tarea cotidiana
en los lugares de responsabilidad que tenemos, y este es el día en que los ciudadanos hablan y dicen algo. Entonces, todas las elecciones son muy importantes. Lo que sí es cierto es que si mirás en el pasado, el comportamiento entre las PASO y las generales no siempre es el mismo, porque otra vez, en virtud de la información nueva que sale producto de las PASO, la gente vuelve a decidir, y es cierto que debido a que la clase política no utilizamos como corresponde las PASO, como primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, el nivel de participación en las PASO suele ser menor que el de las generales. Entonces, todos estos son escenarios que después se modifican en la elección general. Y la otra parte de la pregunta... La pregunta estaba destinada acerca del funcionamiento del escrutinio provisorio en el marco de las especulaciones que dan cuenta de un mal funcionamiento, poca claridad en la metodología. Mira, creo que el jefe de gabinete fue bastante claro al respecto. Hubo un proceso con respecto a la contratación de la empresa para el escrutinio provisorio que empezó hace mucho tiempo. Y dentro de poco vamos a empezar a tener resultados. Y ahí vamos a ver cómo funciona. Y la verdad que la expectativa es tener resultados antes que en elecciones anteriores, en lugar de estar frente al televisor, cada uno en su casa, quedándose dormido, a ver cómo vienen los datos y que se cargan de a poco, tener un proceso que es más veloz y más certidumbre dentro de pocas horas acerca de cómo fue el resultado de esta elección. María Belén Aramburu, de C5N, ¿qué tal? ¿Cómo estás, María Belén? Buenas noches a todos. Bueno, más allá de, por supuesto, que cumpliendo con lo que dispuso la Cámara Nacional Electoral, ahora no se pueden dar datos hasta ahora, por lo menos, tendrán expectativas o tendrán alguna tendencia, pero quería preguntarles que más allá de los resultados que pueden ser muy auspiciosos para la Ciudad de Buenos Aires, o por lo menos están esas expectativas, ¿cuál sería la estrategia a partir de mañana para captar votos que pueden ser afines hacia ustedes y que quizás hayan ido a otras corrientes políticas? ¿Lustó, querés responder vos? En primer lugar, creo que ocurren dos cosas entre las PASO y las generales, habiendo participado en mi caso de varias elecciones en este sentido. La ciudadanía vuelve a pensar en virtud de los resultados, y cada uno de los equipos de campaña y cada uno de los espacios analiza esos resultados y ve qué cosas no pudo transmitir de lo que desea transmitir, dónde no fue tan eficaz el mensaje, cuáles cosas de las positivas que cada uno tiene para mostrar vuelve a manifestarlas en determinados públicos objetivos. Allí está la palabra de Martín Lustó desde la sede allí de Juntos por el Cambio. Son las 20:52, se calcula que 21:30 estarán los primeros resultados. Nos decía Dolores Cardoner desde el centro de cómputo que ya ingresaron al centro de cómputos allí de Barracas como de Monte Grande, unos 20.000 telegramas. Ya se estaría hablando de un 20% del total de las mesas total.